Un saludo, Gemésimo, un día cualquiera sobrevolando la actualidad en Más que 2 3.0 y como no podía ser de otra manera, con JR. Buenas tardes, JR. Gracias por estar aquí dándolo todo. Muy buenas tardes, Moriarty. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Hoy tenemos una serie de cuestiones que le vamos a ir desgranando a medida que avance el programa. Y vamos a empezar con Santa Cruz de Tenerife y su alcalde José Bermúdez, que leí una noticia que el pobrecito estaba malo, que tenía un cólico nefrítico o una piedra básicamente, en algún lugar. Esa piedra, bien que estás para ponerte malo cuando tienes que ir a hablar con la gente, pero te voy a recordar de dónde viene esa piedrita que tú tienes ahí. Si tú recuerdas, que lo recordamos todos los laguneros, y yo en este caso, porque yo, aparte de estar aquí, he sido cocinero, camarera y demás, tú quien bien te ibas a la taona a jartarte como una tonina, de cordero y de cerdo, que eso es malísimo para la piedra. Pero bueno, ese bar tan maravilloso y tan fantástico, el cuadrilátero, donde era otra parte de la laguna, ya se lo cargó tu compañerito Clavijo, se cargó la taona que está cerrada y se cargó el cuadrilátero para centralizarlo todo en la calle Labradores y en la calle La Carrera, como tú estás haciendo en Santa Cruz, en la calle La Noria, para ti y para tu colega, igual que Clavijo, para él y para los colegas de Javier Abreu. Pero nada, compañero, por favor, José Ramón, documentenlo, porque lo que va a hablar José Ramón son los bancos de alimentos en Santa Cruz de Tenerife y las penurias que se están pasando ahí. José Ramón, por favor. Sí, bien, mientras nuestros políticos municipales se divierten, lo pasan muy bien, se van de fiesta todos los fines de semana, no tienen ningún problema, además pueden utilizar sus vehículos oficiales pues, para ir de aquí a allá. Bien. ¡A jartarse, Tonina! Mientras eso ocurre, Santa Cruz de Tenerife tiene una tasa de desempleo de casi el 30%, con más de 27.000 habitantes o de la población activa que están en paro, de la cual la mitad aproximadamente no tiene ya ninguna prestación. Si a esto le añadimos que todas las semanas en las ONGs capitalinas de los barrios, en las asociaciones de vecinos y en demás lugares públicos como pueden ser parroquias y demás, se están repartiendo alimentos como si estuviésemos en la época de Franco. Las colas de las familias duran hasta 3 horas. Bueno, perdona, José Ramón, que sí. No te quiero atropellar, lo que saben que ustedes, que yo soy nervioso, te vuelvo y te pido disculpas. A ver, ustedes, burócratas de mierda, acumuladores de caudales públicos, para manejarlo ustedes y para darle vida a sus acólitos, a ustedes, cabronazos, ¿les gustaría tener a sus hijos sin un puto yogur en la nevera y sin un bistec? Como está la gente, los pobres están con las neveras llenas de rollo de papel higiénico, ¿verdad que no les gustaría? O sea, vamos a ver, arroz, pasta, latas de tomate y con eso se alimenta el pueblo. Ustedes son unos cabronas, ustedes no tienen vergüenza. Sí, porque a mí me gustaría saber cómo se puede hacer una familia, un potaje, cómo se lo puede hacer, sí, un potaje, por favor. Si no tiene ni verdura, si no tiene ni especias, si no tiene... O sea, un banco de alimentos de lo que surte es de alimentos básicos, garbanzas, fideos, espaguetis, yogures. Sí. Pero bueno, ¿cómo te lo comes guisado? Y eso lo echas en la puchereta y ahí te la comes con agua. Ni pero sal. También el otro día estaba que fui a arreglar un trámite de la luz, porque la luz es un robo. Vinieron a mi casa dos chicas, me hicieron cambiar la luz y me robaron, básicamente. Fui a cambiar ese temita y me encontré a una compañerita que hacía muchos años que no veía. Ya lo digo claro, porque no voy a decir su nombre, pues una chica que tiene 3 hijos y que tiene que ir a España a hacer la prostitución para poder mantener su familia. Y claro, fue a la eléctrica y también le estaban robando. Entonces esa señora, porque lo está pasando muy mal, porque imagínense si pasa prostituta, ¿cómo lo puede estar pasando? Pues me dice, Carlito, en los bancos de... Porque ella me llama Carlito, porque son tantos años. Carlito, dice, tienes que denunciar que los bancos de alimentos, cuando te dan la pasta, el arroz y tal y cual, y cuando vas a pedir los enlatados, ponen la manita, para no, porque ellos tienen unas cuotas, o como se diga, el mago dice cuota, no sé cómo se llamará, pues tienen que dar una cosa a cada persona. ¿Y qué hacen? Los mismos bancos de alimentos dicen, después nos quedamos de Venezuela, que si estamos revendiendo, yo no sé, yo no quiero acusar nada, pero hace así, me lo dijo esa señora, que pasa mucha hambre, y tapan, no le dan ni los putos enlatados. Bueno, Salomón, perdona, pero es que hay que decirle a nuestros vecinos lo que hay. Sí, evidentemente hay que decirle a los vecinos lo que hay. A mí lo que me parece tan lamentable es que nuestro alcalde ande por ahí vendiendo la capital como si esto fuese, bueno, no sé, sí, una especie de Hollywood venido a menos. Y la realidad de Santa Cruz es que las colas de los bancos de alimentos son terribles y tremendas y patéticas todas las semanas. Bueno, y de Santa Cruz nos vamos a la ciudad de Los Adelantados, a 9 kilómetros de Santa Cruz, o sea, que casi es lo mismo, gobernado por Coalición Canaria y el PSOE, que es la misma chatarra. JR, ¿puedes informarnos lo que está pasando en la cloaca lagunera? ¿Qué está pasando en la laguna?
Arroz Catalina. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a empezar. En La Laguna empezamos con el alcalde imputado. Pero ojo, no imputado por una cosa, imputado por cuatro delitos o supuestos delitos, todos relacionados, y cada uno de ellos, con su actividad como alcalde lagunero. Eso es lo que está ocurriendo en la ciudad de los adelantados. Sí, la ciudad de los adelantados trae mucho, ¿verdad? O sea, es que yo, como cine poligonera, y yo he vivido también en La Laguna, y he sido de la clase obrera, y he trabajado en todo restaurante, en bareto, cutri, de todo en La Laguna, pues ya le digo una cosa, que ahí está metido Evaristo González Reyes, el abogado, el personaje más complicado de la ciudad de La Laguna. Ten cuidado, Clavijo, que no tuvieras tú nada entre manos con el señor Evaristo González Reyes, tú y Anita Orama, para cerrar unos locales y dejar otros abiertos. Yo solo lo dejo caer, no estoy afirmando nada, pero cuidadito, que si JR tira de la manta y me tira a mí de la lengua, puedo contar lo más grande. Así que lo voy a ir contando poco a poco para no ser denso. Y nada, José Ramón, ya... El Evaristo González, ¿este es el que contrataba gente? Sí, sí, sí. Para que cobraran el paro. Sí, sí, ya que me estás tirando un poquito la lengua. Sí, este señor, yo soy una persona que tengo 43 años de edad, pero bueno, hace muchos años, cuando yo tenía 16, 17 años, pues nada, nos tocó trabajar para este clan, pues esto es un clan que maltrata a sus obreros, y que hacía este señor, pues nada, nos decía, mira, Carlito, si tú firmas este contratito, después cobras el paro. Y nada, poco menos que medio barrio nuevo en La Laguna estaba haciendo cola fuera de la oficina de este señor. Y bueno, lo vamos a seguir dejando para siguientes espacios de Más Quedó, para no decirlo todo ahora, que si no puedo caer muy pesado. Bueno, José Ramón, y otra cosa que sí me gustaría abordar, porque el otro día hubo un debate en La 4, y ¿quién salía? Pablo Iglesias, que tiene todos mis respetos, que esté de acuerdo con él en unas cosas y en otras no, pero quien estaba, el traidor de Juan Fernando López Aguiar, la traidora esa que se presentó con el Partido Socialista por ser líder, el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y este señor, como no quedó primero, cogió y Zapatero lo mandó a ganar perritas fáciles para Europa. Y también te tengo que decir a ti, Pedro Sánchez, líder carismático de la cloaca del PSOE, ¿para qué coño mandas al traidor este, al Sparri este, a hablar con Pablo Iglesias? ¿Por qué no vas tú? Porque no tienes cojones. José Ramón, detállales un poco ese debate, esa entrevista. ¿Cómo viste tú a los candidatos? Al ex candidato que nos dejó votado y al próximo supuesto presidente del gobierno. Bueno, ¿qué quieres que te comente, Moriarty? Hay dos cosas que son claras, ¿no? En primer lugar, encontramos a alguien que está debatiendo sosegadamente sobre política, sobre lo que necesita este país, y encontramos, por otro lado, una persona que únicamente se defiende de las ineptitudes, de las negligencias continuas y constantes de su grupo político, el Partido Socialista, durante muchísimos años en este país. Bueno, yo no sé por qué, será porque soy lagunera, pero me quedé calentito y tengo que volver a retomar el tema de La Laguna. Vamos a ver, compañerita, tú, que tú estás ahí firmando, camioneta, y te lo digo la cara, una camioneta y una borrachina. ¿Cómo puedes seguir tú trabajando en el Ayuntamiento de La Laguna cuando te cogieron, mi niña, y encima en las escuchas estás diciéndole a Clavijo, ten cuidado, que nos van a pillar? Básicamente, ¿cómo puede ser que tú sigas ahí viviendo a costillas del pueblo, trabajando en una consejería, cuando tú te diste a la fuga y dejaste tu coche, que parecías poca junta, pero a lo camionete, y te fuiste, hiciste eso, pasa cualquier ciudadano lagunero y va al talego en un juicio rápido, te sacan Anita Orama y el George Saideya, que es Clavijo, te sacan en procesión en Semana Santa y te quedas ahí? Pues nada, ahora vas a pagar, porque claro, ahí a ti esas personas te chantajearon cuando hiciste esta. ¿Cómo te chantajearon? Dice, bueno, te vas a quedar aquí, pero ahora vas a firmar aquí lo más grande. Pues espero que te caiga todo el peso de la ley, a ti y a todos los implicados. Y José Ramón, perdóname, pero es que eso, yo soy autodidacta y de vez en cuando me quedo patinando, pero me salen algunas cosas. Sí, salen algunas cosas. A bote pronto. Sí, porque en La Laguna tenemos las circunstancias de que su alcalde, el señor Fernando Clavijo, ha sido imputado, pues, por la Fiscalía por cuatro supuestos delitos de corrupción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que su grupo político, Coalición Canaria,
lo aplaude. Es decir, en lugar de poner en tela de juicio hasta que todo esto se aclare a su candidato al gobierno de Canarias como presidente, 4 imputaciones por corrupción. Y su partido, su grupo político, lo apoya. Sí, sí. Bueno, solo voy a dar un pequeño dato que ustedes ya lo habrán oído, pero yo, si yo lo digo, me reviento. ¿Cómo puede ser, compañerito, que un señor que gana 3.000 pavos mensuales, tú le estés dando una ayuda, porque supuestamente era del PSOE, no sé qué cojones querías hacer tú ahí, tú le das una ayuda de 4.500 pavos anuales o mensuales? Me chupa un huevo, era dinero público. ¿Para qué? Si ese señor en la casa de chumbero lo único que tenía era una humedad en el baño, si a los demás se le estaban cayendo, se le estaban cayendo las tejas, ¿que para qué lo tenías ahí? De contención, dice, bueno, a este le doy la ayudita, lo mantengo en la casa para que aplaque a los vecinos, para que bajen dos cambios los vecinos, porque eso es lo que hace. Igual que todo el Tony Caso Rodríguez, toda esta chusma que tiene ahí Coalición Canaria, que le paga dinero para que después amanse las filas de los barrios. Sí, a mí personalmente no me sorprende nada de esto, porque este tipo de actuaciones han sido muy propias de Coalición Canaria durante, pues, los 20 años que lleva gobernando en los municipios de las islas, en el gobierno de Canarias y en los cabildos, ¿no? Estas han sido las prácticas habituales, esta es la forma, el modus operandi que tiene Coalición Canaria a la hora de hacer políticas municipales autonómicas. Sí, sí, sí. El enchufismo, uh-huh, el colocar a su familia en todas partes para controlar bien el chiringuito que es la autonomía canaria. Y también tengo que volver a repetir que las minorías están compradas por estos mismos canallas. Las minorías están compradas por estos mismos canallas. Yo espero que realmente haya una transición, porque nunca hubo una transición, eso fue una puta mentira, y los partidos en minoría se junten, hagan un frente amplio para que puedan hacer algo, porque divididos los van a seguir comprando, y a mí que no me cuenten milonga. Son los partidos de la casta. Estamos hablando de la casta. Sí, sí, sí. Sí, esta sí, manera de hacer política, sí, donde el político está por encima del ciudadano, harto de prebendas y en otro planeta. Sí. Eso es casta. Sí, porque utilizan coches oficiales de una manera desaforada, sin necesidad de hacerlo, despilfarran en actos y en obras con dinero público que después no se reflejan absolutamente en ningún servicio. Bueno, perdona, José Ramón. Sí, sí, simplemente era... Bueno, yo para quitarle un poquito de hierro a esto. Nada, Wyoming, no te preocupes, Wyoming. Tú te vienes para YouTube y nada, nos hacemos compañeritos y todo. Y si quieres colaborar conmigo, porque yo no estoy parado a colaborar con nadie, porque a mí no me aguanta sino José Ramón, Lady Ma, porque yo soy una soberbia de puta madre que, vamos, no me va a aguantar. Bueno, pues ahora dicen que la Sexta se quiere cargar al señor Wyoming porque dice que es lo puto peor para la los medios de incomunicación. Los medios de incomunicación, en este caso para el PP, para el PSOE, para convertirse en Unión, no le interesa a este señor. ¿Qué está haciendo Soraya Sáenz de Santa María? Nuestra Peggy, claro, trabajando en las cloacas del Estado, en lo puto peor. Está chantajeando al señor Lara, de la Lara, que tiene la razón, tiene la Sexta, y tiene todo el conglomerado. ¿Qué está haciendo? Está presionando con el Wyoming y ahora la Soraya le va a dar un maledico el corto. Le dijo a la Soraya que le dijera a este señor, que es el dueño de esto, que le daba 1.200 millones de euros por una cesión o concesión, o como se diga, porque van a privatizar Renfe, de 1.200 millones. Mira si vale perra el Wyoming. Qué poca vergüenza hay en este país. O sea, el Estado compra las empresas y las empresas compran al Estado. Aquí no hay democracia ni ha existido la puta democracia. Evidentemente, en esta democracia de corcho, una democracia que hace aguas por todas partes, el régimen no es un régimen democrático, es un régimen que se enmascara y se maquilla con la democracia, pero aquí esto es un régimen oligárquico donde las grandes empresas son las que le marcan la hoja de ruta al gobierno. Oscar. Y siendo así, pues así estamos, ¿no? Es decir, yo entiendo la indignación de la ciudadanía, yo entiendo el cabreo de muchísimo, un amplio sector de esta sociedad que ya no quiere, pues, este tipo de políticas donde los representantes públicos se dedican a vivir por encima de nuestras necesidades y de mucho de sus posibilidades. Bueno, pues vamos para arriba, para la península, para Español Leitor. Monago,
pero tú sigues RQR, cagón de mierda, niñata, lloré, falso progre, porque lo peor que hay es un puto falso progre, un facha, yo lo veo y digo, sé cómo navegarlo, pero gentuza como tú me pone de los nervios. Pues nada, él dice que no, que ahora viene el 36, vino 16, que él se lo pagó, que él no tiene una parabólica, que él no sé qué, que él no sé cuánto. Por favor, dale el tipejo este, a la mentirosa esta. Bueno, a los representantes del PP habría que hacerles un referéndum, bueno. Un referéndum a ellos. Y con esta pregunta, ¿ustedes consideran gilipollas a los españoles? ¿Seguimos con la farsa de Monago y su picadero en Tenerife? Señor Monago, usted lo que tenía que haber hecho hace ya bastante tiempo y por dignidad política es dimitir. Pero usted sigue o prefiere pasearse por los platós de televisión haciendo el ridículo, mintiendo y engañando a la ciudadanía, porque usted no tiene ninguna intención de dimitir. A usted ya le ha dado el visto bueno y el ok el señor Rajoy desde Madrid. Pues nada, yo lo que espero, que lo estoy esperando desde el primer momento que esto pasó, es que Izquierda Hundida deje de pactar con estos señores de Extremadura y se le haga una moción de censura. Pero nada, Izquierda Hundida está siempre tapando mierda, como se la está tapando al PSOE en Andalucía. Después usted me dice a mí, no, es que Izquierda Hundida, polla. Izquierda Hundida, ustedes son los peores, que son los que tapan la mierda, como yo digo siempre, las minorías tapando mierda, porque como papá Estado le paga todo, ustedes también quieren unas perritas. Pues sí, sería conveniente que estas cuestiones de subvencionar sindicatos con dinero público y subvencionar partidos políticos con los presupuestos generales del Estado, esa costumbre que se ha convertido en ley, desaparezca del mapa político español, por muchísimas razones, porque eso es una manera de chantajear a los trabajadores y a la ciudadanía. Bueno, ¿y tú cuánto te cayó a ti? ¿A mí? ¿Y a ti? Bueno, te lo voy a decir, es un poquito enterado. A mí me cayeron 2 años y medio por haberme robado 2 latas de sardina y una de atún. Digo, ¿y a ti? ¿Ahora lo puedes decir? Bueno, yo desvié 15 millones de euros de dinero público a una cuenta en Suiza. Joder, eres un puto crack. ¿Y cuánto te cayó?